La IEFA Avellaneda es una escuela de la familia agrícola, está ubicada en Santiago del Estero, pertenece a Avellaneda. Está en una escuela dedicada exclusivamente a niños y adolescentes del medio rural. Y nada, a chicos que no tienen la posibilidad de ir a otros colegios secundarios que estén cercanos al pueblo, a medio de 80 kilómetros más o menos, por caminos que son bastante complicados de entrar y de llegar así. ¿Vamos a cocinar algo? Sí, esta noche estaba preparado el menú arroz, guisito de arroz. Sí, ¿tres ollas para el arroz? No, no. Las otras dos ollas están destinadas para calentar el agua porque ahora estoy remero, pero ya está fresco aquí. Y utilizan para el baño, para ducharse. Y a medida que van bañándose, llenando sus tachos, van reponiendo también porque es un grupo numeroso y hay que llenar constantemente. Estoy en la escuela en la EFA, estoy en segundo año. Es para hacer un proyecto para calentar agua con la energía solar. Se basa a través de botellas. Para que nuestra EFA tenga agua caliente, necesitamos construir colectores solares que con la energía del sol calentarían el agua. Los chicos han construido uno, necesitamos 9 más. ¿Crees que mejoraría algo si pudiéramos lograr tener un sistema de distribución de agua caliente? Sí, se optimizaría mucho el tiempo de los chicos porque el tiempo que se dedican a hacer estas cosas tienen que estudiar, por ejemplo, trabajo para presentar o que sea algo más seguro, algo más higiénico para todo y se ahorraría leña también. ¿Nos ayudas? ¡Súmate! ¡Sí!